Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a este su canal. Yo soy César, un mexicano en Tiquicia, disfrutando de San José. En esta ocasión vamos a informarnos un poquito sobre el tico, cuál es el proceso que debe atravesar para sacar la cédula, el tema de las elecciones, cuánto le cuesta a Costa Rica el tema de las elecciones, cada cuándo se juegan las elecciones en este país, cuánto es la gestión de un presidente de la República. El tema de la segunda ronda no la comprendo muy bien porque en México no hay una segunda ronda. Esto y más vamos a conocerlo aquí justo en el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica. Amigos, estoy de verdad muy contento con la apertura que he recibido. He recibido mucha empatía, mucho amor, cariño, respeto por todos lados, no solo en destinos turísticos, sino también ahora en una dependencia, en una organización tan importante para los ticos como es un órgano que se encarga de coordinar, organizar y controlar todo lo que tenga que ver con la democracia. ¿Con quién estoy? Bueno, pues aquí él mismo se va a presentar. Mucho gusto, César López. Un gusto. De México para el mundo. Bienvenido a nuestro país. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Luis Guillermo Chinchilla, yo soy oficial mayor del Tribunal Supremo de Elecciones y pues darle la bienvenida. Espero que hayas estado bastantes días por acá, estés contento, estemos recibiéndote bien y como institución pues estoy a la orden para lo que tú uses. Muchísimas gracias. Aquí tengo también a mi amigo. Cédric Solano, periodista aquí del Tribunal Supremo de Elecciones. Un honor. Excelente, tenemos aquí el área de comunicación también. Oficial mayor, ¿verdad? Así, ¿cuántos años así ya ejerciendo, o meses ejerciendo, digo, informándome apenas del tema, este cargo público? En este cargo propiamente tengo 7 años. Fui director general del Registro Civil en el periodo de unas elecciones presidenciales que estuvo por acá. Fui jefe del Departamento Legal del Tribunal Supremo de Elecciones. Y bueno, comencé mi vida laboral a los 18 años, es decir, tengo más de 30 años de estar en la institución. Tengo la virtud y la bondad de que comencé desde el puesto más bajo. Eso es, habla mucho, Sí. El estar tanto año, creo yo, estar tanto año en la función pública, pero sobre todo eso que dice, empezar de abajo. ¿Por qué? Porque te empapas de todos los lados, escuchas, sientes, percibes a toda la jerarquía organizacional en la función pública. Eso yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Y pues eso me permitió mucho, pues, pagar mis estudios, concluir mis carreras y bueno, y aquí estoy, a la Excelente. Hora. ¿Cuál es la función principal del Tribunal Supremo de Elecciones? Somos el ente encargado de organizar, dirigir y fiscalizar los procesos electorales en el país. Así entonces lo dije muy bien ahorita. Muy bien. Anillo al dedo. Anillo al dedo. ¿Cuántos años tiene como institución o bueno, como ente este tribunal? ¿Tenemos el dato igual? Sí, tenemos más de 50 años de creación del Tribunal Supremo de Elecciones, pero tenemos una institución adscrita constitucionalmente al Tribunal Supremo de Elecciones, que es el Registro Civil, ya, que es el que da los acta de nacimiento, acta de matrimonio, de defunción. Exactamente, ya. Lo que son las cédulas de identidad o los ID que le dicen a la gente, ¿verdad? Esta institución tiene más de 130 años. Entonces, ya se conjugan dos instituciones en una, con una experiencia muy rica, en la que el Registro Civil le aporta todo lo que es el padrón electoral para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda organizar los procesos electorales y determinar cuántas personas pueden votar en un proceso determinado. Ok, aquí en Costa Rica, ¿cuál es la mayoría de edad para que él o ella pueda votar y realizar todos estos derechos y obligaciones que como ciudadano mayor de edad tenemos? ¿Cuál es esa edad? La Constitución establece que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. 18 años, exacto. Okay. Entonces, ¿siempre ha sido así, perdón? Siempre ha sido así. Okay. Sí, a partir de los 18 años, ya una persona que viene a solicitar su cédula de identidad, su documento de identidad, pues ya nosotros en forma automática lo
inscribimos en el padrón electoral y le damos la adscripción al lugar más cercano donde ellos nos dijo que vivían. Claro. De manera que nosotros le podamos garantizar un libre acceso al proceso electoral desde la comodidad casi de su hogar. Es decir, muy cerca de donde vive, va a poder ejercer el derecho al voto en una escuela, en un colegio. Y así es en todas las circunscripciones del país. Excelente. ¿Cuál es ese proceso y con ellos los requisitos, la papelería? ¿Es muy engorroso, es muy burocrático sacar tu cédula aquí en Costa Rica o no? ¿Es sencillo? No, es muy sencillo. Y permítame enorgullecerme de la misma institución, pero nosotros tenemos un sistema de registro de nacimientos bastante elevado. Somos uno de los países que tiene el menor subregistro de personas inscritas. Con eso quiero decirle que tenemos más del 99% de las personas inscritas en nuestro registro civil, y eso determina la posibilidad de poder alcanzar los derechos que constitucionalmente tenemos, como es la educación, los bienes sociales que da el gobierno, y evidentemente pues ejercer el derecho al voto. ¿Qué pasa? Que cuando ya yo estoy inscrito, en mi nacimiento ya estoy inscrito, nosotros, Cedric y cualquier costarricense, da por un hecho que a los 12 años yo vengo al registro civil y me dan una tarjeta de identidad de menor. Ok, interesante. En México no tenemos esa tarjeta de identidad de menor. O sea, aquí nada más es, en México, perdón, nada más es tu INE, tu identificación oficial como mexicano, pero a partir de los 18 años. Aquí tenemos una tarjeta que es obligatoria para todas las personas menores de edad, desde los 12 a los 18 años. Claro. Entonces, todos vienen aquí y saben que les vamos a dar una tarjeta por ser costarricenses. Y luego también, una vez vencida esa tarjeta de menor y ya cumplido los 18 años, usted viene aquí simple y llanamente portando esa tarjeta y nosotros le hacemos el documento de identidad ya de persona mayor de edad. Ok, y perdón, ¿para qué pudiera servir a un menor una identificación? Es una pregunta súper genuina, o sea, porque dices, bueno, a lo mejor el menor pues no va a votar, no va a tomar, no tiene que tomar una decisión para el país tal cual, o tal vez sí. Bueno, primero que todo, a nivel de instituciones, el Ministerio de Educación Pública les requiere a todos los estudiantes mayores de 12 y menores de 18 el documento de identidad de menor de edad para poder realizar los exámenes de los cursos que ellos llevan. Pero también tiene un sentido muy, muy cultural, y es que ya le estamos dando las primeras armas documentales a una persona menor de edad para que sepa que se tiene que... Es una disciplina que ya se forja, eso es bueno, ¿eh? Yo no lo estaba viendo por ese lado, amigos, y perdón, no me retiré la cachucha, la gorra, es que en temas culturales, no me retiré la gorra, una disculpa, es un tema muy bueno por ese lado, me agrada muchísimo porque ya vas forjando la disciplina de los adolescentes, de los chavos, que les dices, oye, mira, es que tienes una responsabilidad con tu país, ¿no? Para que a los 18 también, aparte que es mucho más sencillo, casi casi es un cambalache, ¿no? Es un cambio. Es cambio. Toma mi identificación de joven, de adulto, de adolescente, perdón. Ahora, claro. Dame la de... El sistema en sí pues varía en cuanto a las seguridades que tienen ya los documentos de identidad, tanto okay. De menor como mayor. Ya en el mayor pues estamos con una tecnología de punta, en cuanto a lo que es una emisión de un documento de identidad tipo láser, donde tenemos la captura de las 10 huellas dactilares, donde tenemos ya tecnología AVIS que te permite reconocer facialmente a la persona. Y pues, como usted lo acaba de decir, la cultura que nosotros queremos permear es esa, de saber que es nuestra obligación tener y portar y cuidar, que es muy importante, el documento de identidad. Amigos, esto es demasiado importante y me siento muy contento de tener la oportunidad de que en un país me abran esta puerta para preguntar y meterme un poquito a esto y documentarlo para ustedes, amigos ticos o de cualquier parte del mundo en que me vean. El tema del proceso electoral se me hace muy importante. Yo escuché, estoy muy atento a las noticias de Costa Rica. Hace poco acaba de tomar posesión el nuevo presidente de la República, Rodrigo Chávez. Y antes de esto se realizaron las debidas y pertinentes elecciones. ¿Cuántos partidos políticos hay en este país? Eso depende de cada proceso electoral. Digamos, en la última elección, en el último ejercicio, más de 25 partidos políticos participantes.
Más de 25, son demasiados, creo yo, no sé si lo puedo mencionar, es una opinión que tengo, es una exageración, yo lo considero como tal. Esa proliferación de partidos que en estas elecciones se suscitó, pues acarrió que a nivel institucional la logística debió ser mucho más cuidadosa, mucho más extenuante a la hora de analizar cada uno de los requisitos y cada una de las componentes, claro, de las mesas todos de los votación, detalles. Claro. Sería histórica por esa... No sé si fue histórica. Fue la vez que más partidos se inscribieron. Wow, fíjense nada más, amigos, que esta generación es testigo de tanto hecho histórico con la pandemia, con estas elecciones, y wow, increíble. Muy bien. La tecnología, ¿cómo ha impactado en el tema de los procesos electorales? Me imagino con el conteo de los votos, es mucho más rápido. También con el tema, ¿tiene tecnología la tarjeta, la credencial? ¿O cómo sería la tecnología? ¿Cómo ha impactado en estos procesos? A nivel de proceso electoral, lo que ha impactado la tecnología es en el proceso propiamente de la transmisión de los datos. Es decir, desde el momento que las urnas se cierran, o sea, las mesas o las mesas de recepción de votos se cierran, hay un proceso manual que debe de realizar todos los integrantes de esa junta receptora de votos, donde cada uno tiene una función y es ir contando los votos, claro, de cada uno de los candidatos, los votos nulos, los votos válidos, ¿verdad? Y luego viene un proceso de recolección de todos esos resultados. Y a partir de ahí entra una tecnología muy de punta, la verdad, perdón, pero es donde nosotros recolectamos esa información y la procesamos directamente en los computadores centrales del Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, para esta segunda ronda electoral, que fue la última que finalizó, al momento de la lectura o de la apertura de la sesión solemne, donde ya los magistrados y magistradas iban a dictar el porcentaje de mesas escrutadas a esa hora, a las 8 de la noche, y versus las 6.000 y resto de juntas que teníamos más del 80% de juntas ya debidamente escrutadas. Es decir, eso fue un proceso de conteo muy rápido que nos permitió a la ciudadanía tener ya un panorama muy claro de quién resultaba ganador de esta segunda ronda. Y así es con todos los procesos. El proceso, lo cuentan nuestros mismos compañeros, el proceso más complicado a nivel de proceso electoral es el proceso de elecciones municipales, es de los cantones donde están los gobiernos locales. Ahí se imprimen más de 5.500 tipos diferentes de papeletas, okay, a nivel nacional. Eso se contrapone contra lo que es un proceso presidencial, donde es nada más papeleta presidencial y diputadiles y se acabó, ¿verdad? Aquí hay alcaldes, vicealcaldes, hay síndicos, hay regidores, hay intendentes y superintendentes. ¿Aquí no existe el voto plurinominal? No. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Tenemos allá un cáncer en México que se llama así, que son muchos los diputados que por votos plurinominales, porque su partido alcanza un porcentaje alto, pero si yo no voto por ti, de todas maneras tú tienes ese puesto en el curul porque perteneces a PRI, PAN, Morena, lo que sea ya, sí, de los... Es un cáncer que tenemos que luego... Primero Dios, nos vamos a liberar. Estamos en esas. Una pregunta, los caballeros son muy ocupados, no les vamos a quitar tanto tiempo. Qué buena plática, falta aquí nada más el cafecito. Nada. Ah, sí. Oiga, no, yo le quiero preguntar. Él fue el culpable, amigos, no nos quiso invitar a un café. Hablando sobre hechos históricos en el proceso electoral de este país, el grado de abstención fue muchísimo. ¿Cuántas personas? Llegamos a un 38, creo que por allí, 38%. Casi el 40%. Es increíble. ¿Cuál sería el mensaje de su parte al tico que puede ejercer el voto relacionado a esto de la abstención? Un mensaje súper objetivo, súper tranquilo. ¿Cuál sería ese mensaje de parte suya? Yo creo que nosotros... La institucionalidad, el mismo sentir del país como tal, nos provee una oportunidad que no está en todos los países del mundo, en poder elegir a nuestros representantes.
que no lo elijan por, que no lo elijan otros por mí, que yo lo elija por mí mismo. Creo que esa es la oportunidad que tenemos nosotros, en un proceso libre, transparente, donde no media ninguna coacción para poder votar. Usted en este momento tiene esta posibilidad de dirigirse a una urna muy cerca de su casa, poder ejercer ese sagrado, que nosotros lo llamamos el sagrado derecho del voto, claro. Y saber que a través de esa voluntad popular de la mayoría, vamos a tener un presidente que va a dirigir los próximos 4 años. Escuché por ahí un dato, una frase, que Costa Rica es el que cuenta con una de las democracias más sólidas del mundo. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué Costa Rica? Digo, qué orgullo. Yo creo que eso debería de ser esperanzador para el tico, porque siempre la democracia nos va a llevar por un buen camino. ¿Pero por qué? ¿Por qué Costa Rica tiene este sólido, muy sólido, de los más del mundo, este proceso democrático? A mí me parece que, primero que todo, la cultura que nosotros recibimos de nuestros antepasados, de la importancia de resguardar esta democracia, este país libre, donde no tenemos un ejército, donde más bien el ejército de nosotros se traduce en las miles de niños y niñas que se encuentran estudiando en nuestras escuelas y colegios. Este proceso donde también se conjuga una pasión de todos los costarricenses, como es la política, y donde creo yo que también ha mediado en buen grado una institución que ha sabido conducir, fiscalizar y el hacer elecciones transparentes y confiables. Actualmente gozamos de una confiabilidad muy grande, muy alta en el pueblo costarricense, y creo que eso nosotros como funcionarios electorales debemos de atesorarlo, de mantenerlo, de cuidarlo y de respetarlo. ¿Quién elige? Bueno, primero, antes que nada, ¿quién es el presidente del tribunal? ¿Quién lo elige y cuánto dura? Bien, en este momento tenemos la primera presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, que es doña Eugenia Zamora. Otro dato histórico. Eso, qué locura. O sea, dejándola de broma, ya son muchos datos históricos que estamos teniendo, y eso es bastante bueno. Me encanta. La renuncia a todo eso da un dato histórico ya, como ¿cuántos años tenía? Don Antonio, ¿cuántos años? ¿Cómo qué? Como 15 años, ¿verdad? Más. Desde el 99 fue magistrado aquí al tribunal, y a partir del 2007 fue magistrado presidente hasta el año pasado. Hasta el año pasado, wow. Bueno, ¿y quién lo elige? ¿Hay reelección? ¿Cómo es el tema? La elección la da lo que es la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los encargados de elegir los magistrados propiamente del Tribunal Supremo de Elecciones. Y entre la cúpula de los magistrados, aquí los 3 magistrados propietarios eligen el presidente entre ellos. Yo agradezco mucho el tiempo de ambos. Agradezco esta apertura que tienen. Yo sí le quisiera decir a Costa Rica que cuidemos más nuestros procesos democráticos, y el tema abstención, bueno, pues entiende hasta cierto punto, yo como ciudadano mexicano, el tema del hartazgo político que pudiéramos llegar a tener, pero creo que eso de que alguien más elija por mí, creo que no es la salida que nosotros buscamos como ciudadanos, como país. Conservemos este tema y deberemos de sentirnos más agradecidos de que nuestras naciones pues tengan estos entes encargados de controlar, organizar, dirigir absolutamente todo lo relacionado, y que sea democrático nuestra patria. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias. ¿Algo que deseen agregar? ¿Algún saludo aquí para el público? Yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones como tal está como institución al servicio público, a la orden de todos los costarricenses, de todas las personas extranjeras que quieran venir a hacer algún trámite aquí en nosotros. Y por ello, pues esta nuestra función pública siempre va a ser dirigida al pro y la mejora de la calidad de nuestros servicios. Muchísimas gracias, amigos. Aquí un mensaje ahora del caballero de comunicación. No, igual que lo que dice don Luis Guillermo, nosotros súper agradecidos de ser parte del canal tuyo. De parte del Tribunal Supremo de Elecciones, siempre las puertas estarán abiertas. Muchísimas gracias, amigos. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar aquí cualquier duda que tengan relacionado al tema, algún comentario, alguna sugerencia, ¿por qué no? Ellos, yo sé que van a estar ahí viendo el video, van a estarse viendo primero que nada, entonces van a estar ahí viendo los comentarios. Y ojalá y este video les haya servido aclarando alguna duda pudiera ser.
Gracias, de verdad, mil gracias por su tiempo, pura vida. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.